anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la
batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad. Subirá con voz de júbilo, canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, canta a nuestro batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad. Subirá con voz de júbilo, canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, canta a nuestro Rey. Muy buenas noches y bienvenidos al espacio Ampliando tus Horizontes. Una jornada dedicada a resolver inquietudes y preguntas de la gran familia que cada noche se reúne de manera virtual en esta que terminó siendo ya una nube de gloria. Bueno, hoy es un festivo en muchos lugares del mundo. Y felicitaciones a todos ustedes que, siendo festivo y habiendo pasado otro festivo, están fielmente ahí conectados. Empezaron bien la semana, los felicito. Eso es empezar con el pie derecho. Muy bien, entonces empecemos. En estos días estábamos hablando distintos temas que se han venido ensamblando entre sí, porque la línea parece a veces diagonal o a veces se ve transversal, a veces se ve horizontal y a veces se ve vertical, pero es un mensaje, un Señor, una fe, un bautismo, un evangelio. Entonces, mencionábamos, por ejemplo, que no todas las semillas son iguales. Unas son para sembrarse de una manera, otras son para sembrarse de otra manera. Hay semillas para distintos tipos de altura, para distintos climas.
También vimos la diferencia que hay con la semilla humana y cómo necesita diferente siembra. De igual manera, la semilla espiritual. Por eso el Señor nos dice que no arrojemos las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Debemos esperar los procesos de desarrollo, los procesos evolutivos en cada ser, hasta que esté en condición, altura y dignidad para poder recibir el mensaje. Ustedes se han puesto a pensar por qué existen miles y miles y decenas de miles y centenares de miles y millones de jugadores amateur de deportes populares como el fútbol o el básquetbol. Existen en todas partes, en todas las latitudes, en todos los continentes, en todos los potreros, arenales, parques. Y tienen que comprar su balón y comprar sus zapatos deportivos, tenis, guayos, lo que sea. Sus pantalonetas, sus camisetas, sus medias, sus balacas. Tienen que gastar. ¿Por qué? Porque nadie quiere verlos. A no ser que lleven a la mamá o a la novia a verlos jugar. Y ellas de aburridas y por el machismo, pues ese es un programa. Vamos a ver al gordo. Bueno, pero ¿por qué hay millones de gordos y vamos a ver al negro? ¿Por qué hay millones de gordos, de negros, de flacos, de gastando? Tienen que comprar sus propias aguas, bebidas hidratantes, lo que sea. Y existe una élite de personas que juegan el mismo deporte y ganan millones y millones de dólares o de euros haciendo lo mismo. ¿Por qué? Es extraño, ¿verdad? Si en cualquier parque de cualquier ciudad están jugando el mismo deporte y nadie les va a dar nada, ni una bebida, un refresco gaseoso para calmar la sed, no se lo dan, que no ganan nada. Hacen torneos interempresariales y se ganan una copa de plástico pintada de dorado como para, no sé. Pongamos otro ejemplo. Todo el mundo prepara alimentos en el planeta. Todo el mundo. Todas las personas, sean machistas o no, generalmente ponen a las señoras, a las mamás en esas labores. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo cocina y tienen que comprar sus ingredientes, ir al supermercado, a la tienda y pagar y sufrir cocinando una sopa, un arroz, unas papas, una carne, como sea? ¿Y por qué hay una élite de personas que gana millones de dólares o de euros cocinando? ¿Por qué les pagan a unos esos montos y a otros, pues, un salario mínimo? ¿Por qué hay mileuristas en Europa en cocinas? ¿Cuánto gana? 1,000 euros. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Otro ejemplo? Bueno, pues, porque cada persona hace diferente las cosas. En el programa de esa franquicia internacional de MasterChef, les dan, por ejemplo, a los competidores los mismos ingredientes y el mismo tiempo.
y los mismos utensilios y las mismas estufas, todo lo mismo, para que concursen y se enfrenten. ¿Y por qué unos ganan y otros no? Unos son perdedores. Hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Con los mismos ingredientes. Ahora, tú testificas, evangelizas, anuncias, proclamas con la misma Biblia, con los mismos ingredientes. ¿Por qué unas personas tienen poder de convocación y otras no? ¿Por qué unas tienen poder de convicción y otras no? ¿Por qué unas ganan almas y otras no? ¿Por qué unas están siendo muy ricos en el reino de los cielos y otras no? ¿Por qué? Estamos haciendo preguntas. Dijimos, para empezar, que sí se podían hacer preguntas. Ahora, ya sabemos que es diferente una semilla de otra semilla. Una palabra espiritual es diferente de un frijol, de una lenteja, de un garbanzo o de un espermatozoide. Son semillas todas. Pero hay un óvulo especial para el espermatozoide. Hay una tierra de clima frío para la papa y de clima cálido para la palma africana. Es diferente quien la recibe. Hay diferencia en los receptores porque hay diferencia en la emisión. Hay diferencia aunque los ingredientes sean los mismos. El principio general es el mismo: semilla, tierra, crecimiento, fruto. Lo mismo el fútbol: balón, cancha, gol. Balón, canasta y 2 puntos o 3 puntos, cesta. Esto, el principio es el mismo. Ahora, remontémonos unos días atrás. Recuerdo haber compartido un mensaje en el cual yo pregunto, ¿tú comes carne? Y hablábamos lo mismo que un día anterior sobre la leche y el alimento sólido, la vianda. Entonces, cuando el niño es tierno, no tiene sus dientes, solo puede mamar el pezón de su madre. Pero cuando ya ha crecido lo suficiente, puede triturar, puede desgarrar, puede cumplir con todos los requerimientos porque tiene la herramienta, el equipamiento para proceder a devorar en su ingesta carne. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, así como venimos hablando, que no toda semilla es igual a otra, ni puede ser sembrada en el mismo lugar que cualquier otra. Entonces, la semilla espiritual tiene un espacio espiritual y hay diversas clases de semilla espiritual. Así como el espermatozoide, hay un lugar para él, hay una tierra fértil preparada para él, así como todos los ejemplos que hemos puesto. Entonces, lo mismo en el deporte, lo mismo en la cocina, todos los ejemplos que hemos puesto, pero redondeemos la idea. Dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver unos textos. Aquí dice versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea, hay diferentes cuerpos
Entonces, sí, pero ¿qué tiene que ver? Pues todo, permítame. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Claro. Y si tú vas a comer la carne y beber la sangre que te presenta Jesús, es esa. No es la de un concepto espiritual ni la de una religión, sino la de una genuina experiencia con Él para que tengas acceso a su carne y a su sangre. ¿Ves? Si tienes acceso a esa comida, es como estar en las grandes ligas del deporte que estábamos hablando o del MasterChef que estábamos hablando. O tú eres un futbolista, basquetbolista, beisbolista, que tienes que comprar tu propio uniforme y pagar tus bebidas hidratantes. ¿Por qué? Porque no estás en el lugar indicado, ni con la preparación indicada, ni tienes la consagración indicada, ni tienes la disciplina indicada, ni estás haciendo el esfuerzo indicado para ser un aspirante a las grandes ligas. Esas personas que pusimos el ejemplo, que ganan millones y millones y millones por estar en un equipo de alto nivel, en la NBA o en un equipo de fútbol o en cualquier campo, en el boxeo, o sea, todas estas personas que salen en los noticieros, que se líen a trompadas por colarse en el transporte público, etcétera, nadie les va a pagar 20 millones de dólares por esas trompadas, ¿ves? Pero a otros sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Son humanos. Dos ojos, dos brazos, dos piernas, dos riñones, dos pulmones. ¿Por qué? ¿Por qué un chef gana millones? Y la tía Gertrudis prepara una sopa y no le dan ni las gracias. ¿Por qué la gente juega fútbol en los parques y en los potreros y básquet y no ganan nada? Ni aplausos, ni nada, nada, nada. Ellos tienen que elogiarse entre sí mismos y decir, buena, 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 wow, buena. Pues para darse moral. Porque están presentando un espectáculo ridículo, pero autoconvenciéndose. Y entonces se ponen apodos, ellos se pueden decir Messi, Maradona, lo que quieran. Pueden ponerse hasta Pelé, que cumplió 90 años, creo. Pero no van a ser Pelé ni les van a pagar nada. Nada. ¿Ves? Pero tú sí puedes entrar en las grandes ligas del espíritu, comiendo el verdadero alimento espiritual, la carne del que dice que comas y bebas de Él y participes de la gloria de Él, no que te estén dando por ahí cualquier pollo. En el nombre de Jesús. ¿Ves? Esta es la diferencia. Porque es como sembrar espermatozoides en la tierra, como hizo Onán, que por no darle descendencia a su hermano, vertía en tierra. Es desperdiciar el esfuerzo. No hay fruto. Y aparte de que no hay fruto, no hay bendición. Si ves que estamos redondeando la idea, si comes carne, bueno, ¿qué carne comes?
en el cuerpo, en la unidad, solícito en guardar la unidad del Espíritu en que hemos sido sellados. Estamos trabajando en esa línea. Hoy, en esta noche, estamos saludando a los 7,000 y más suscriptores del canal de YouTube. Entonces, para todos ellos, un cordial saludo y proseguimos. Quiero tomar un par de minutos para un anuncio sencillo. Hasta aquí, hasta este punto, hago una rayita, la enseñanza. Es más, mira, aquí tengo mi Biblia abierta, la acabo de cerrar para no hablar ya más de la Biblia. Voy a hablar de que hay un grupo de 25 valientes que hicieron la tarea de invitar a distintos suscriptores, a 5 de ellos, y entonces les prometimos un libro. Para esos 25, les vamos a dar los 2 libros que regaló nuestro querido Eduardo Osorio: el glosario de nombres bíblicos y el libro del pacto. Entonces sepan los 25 que van a recibir los 2 libros. Y a partir de hoy resulta que tenemos más libros de los que habíamos calculado. A partir de hoy, si inscribes 2 personas al canal, suscribes 2 personas, recibes 1 de estos libros. Y si suscribes 4, los 2 libros. Los 25, pues, fueron los pioneros, los valientes, y lo prometido era 1, van a recibir 2. Y ahora, para los 2, 4. Y por un libro, 2 suscripciones. Y las estaremos enviando. Queremos entregarlos todos. Todos, que queden en las manos de ustedes. Entonces, vamos, adelante. Y la otra es invitarlos a esa acción evangelística tan sencilla que es la de poner like, la de poner me gusta. No el emoticón del dedito, sino el que está ahí en tu dispositivo, en la parte de abajo, inmediatamente debajo del cabezote. Ahí. Si está abierto el chat, es posible que él se tape. Entonces cierras el chat y ahí sale me gusta, no me gusta. Dale me gusta si de verdad te gusta, y estamos creciendo y se nos están ampliando los espacios de nuestro canal. De esta manera estamos llegando y vamos a llegar a mucha más gente en muchas más latitudes. Estuvimos mirando en días pasados los distintos lugares del mundo donde están abriendo y consultando este canal. Es impresionante. 150 países, en lugares como Birmania, Vietnam, Indonesia. Bueno, están abriendo y consultando el canal de YouTube. O sea, hay un reporte permanente. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo llegamos nosotros a Indonesia? ¿Sí? Pues, no. Tenemos, si acaso, una indianesia, pero no. Está demasiado lejos para nuestra proyección en un momento dado. No, ya estamos así. Estamos creciendo y vamos volando. Ponle like y verás todo lo que
vamos a hacer. No lo dejes de hacer. Listo. Entonces, eran estos pequeños anuncios para el final. Y terminó nuestro lunes, que fue una festividad internacional. Pero mañana sí vamos todos a trabajar. Guarda la distancia social. Y que el COVID, si te toca, que te coja fortalecido para que sea, pues, lo que es, una influenza, una gripa fuerte. Como dijo el presidente Bolsonaro en Brasil hace 10 meses, dijo, COVID-19 es una gripa. Y le llovió fuego del cielo. Y ahora, pues, la OMS dice, bueno, pues, es una gripa, pero fuerte. Bueno, cuando lo dijo Bolsonaro, pues, eso fue terrible. ¿Por qué? Porque las personas juzgan con ideologías de derecha, de izquierda, esto de... No. La verdad no tiene posición política y la justicia tampoco. Muy bien. Entonces, mis amigos, mañana, martes 3, nos estamos encontrando. No otras noches, porque vamos a madrugar. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo, Rey grande en la tierra, somete a los pueblos, nos elegirá nuestra heredad. Subirá con voz de júbilo, canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Canta, canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey. Al Dios de nuevo Israel, canta a nuestro las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo, Rey grande.